Hola, hola, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en la caverna Tatbis del municipio de Paricolhuila, vereda La Cumbre. En este momento vamos a experimentar una aventura de espeleología aquí en esta hermosa caverna La Cumbre, acompañado con nuestra orientadora turística Emilce Perdomo, el profesor John Freddy Palomino, un profesor de la Universidad Subcolombiana, y la señorita que aquí nos está acompañando en estos momentos. En estos momentos vamos en camino rumbo a la hermosa caverna Tatbis, ubicado en el municipio de Paicol, vereda La Cumbre, a 40 minutos del casco urbano en nuestro municipio, vía carreteable. Para que vengan y visiten este hermoso sitio, vengan y disfruten de esta maravilla natural, vengan y disfruten de esta vista espectacular, y pues experimenten como si estuvieran comiendo café. Ya que estamos en la vía cafetera, rumbo a la caverna Tatbis. En estos momentos llegamos a la caverna Tatbis, donde vamos a ingresar en estos momentos, hoy 26 de septiembre, siendo las 10:42 de la mañana, aquí acompañado con una gran orientadora turística que es Emilce, y los viajeros que están en estos momentos que nos va a acompañar. Entonces vamos a recorrer, pues de una hora, hora y media, un recorrido muy muy chévere de aventura por esta caverna. Síganme. En este momento vamos a ingresar a la caverna Tatbis, vereda La Cumbre, municipio de Paicol. Entonces vamos a encender la linterna, vamos a iniciar esta aventura. Y recorriendo esta gran aventura de espeleología por la caverna Tatbis, aquí hay una aventura, una formación rocosa formada en carbonato de calcio, parecida a las mazorcas de cacao. Y vamos siguiendo, vamos a encontrar más formaciones rocosas, muy muy bonito, para que vengan y visiten este hermoso lugar tan espectacular que está en el municipio de Paicol. Cerrela la cámara ya, Emil. Bien, Emilce, yo aquí grabando en vivo y en directo. Esta hermosa caverna. Así. Tenemos formaciones rocosas, miren. En este momento nos encontramos en el Castillo de la Luz, donde ustedes pueden ver diversas formaciones como estalactitas, mazorcas, como si fueran de carbonato de calcio, y muchas formaciones rocosas muy muy bonitas para que vengan y visiten este hermoso sitio turístico. Solo ubicado en el municipio de Pedro. De esto vamos recorriendo caverna. En este momento vamos saliendo de la caverna Tatbis, caverna La Cumbre. Vamos saliendo. Esta caverna en sí tiene tres salidas. Estamos saliendo por la última salida, tercera salida. Está saliendo. Qué chévere. Bueno, muchachos, en este momento salimos de la caverna Tatbis, vereda La Cumbre del municipio de Paicol. Quiero preguntarle al profe John Freddy y a Yasmín, que vienen a visitar este hermoso sitio, ¿cómo les pareció la experiencia por en esta caverna? Muy buena, en definitiva hay que vivirla, así que los invitamos para que vengan y disfruten de esta espectacular entretenimiento natural. Ok, ¿qué dice? Genial, por supuesto, la vista, el espacio, la naturaleza, el entorno, la aventura, es inolvidable, hay que venir. ¿Qué dice nuestra orientadora? No, pues muy feliz con esta visita, realmente todos unos aventureros. Entonces, por acá los esperamos, claro que sí. Bueno, muchachos, entonces ahí está la invitación para que vengan y visiten este hermoso sitio que está ubicado a 40 minutos del municipio de Paicol, vía carreteable. Les habló Pipe Vargas, guía profesional de turismo, suscríbanse a mi canal. Contacten los números 315-726-3700 por llamada o vía WhatsApp. Ok, en Facebook también lo buscan como Caverna Tatbis, y en Instagram Caverna Tatbis. Dios los bendiga. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en el sector de Las Mollas, aquí en un brazo de la cascada de la quebrada La Motilona del municipio de Paicol, ubicado en la vereda La Cumbre del municipio de Paicol. Aquí en esta vereda es donde nace la quebrada La Motilona.
uno de los balnearios, uno de los sitios turísticos más reconocidos a nivel nacional, departamental e internacional, donde pueden venir a visitar este hermoso municipio, donde ustedes pueden encontrar muchas quebradas, muchos sitios bonitos que pueden visitar y hacer turismo aventura. Los invita Pipe Vargas, guía profesional de turismo. Suscríbase a mi canal, Andrés Felipe Pipe Vargas, dándole clic a la campanita. Síganme en Instagram, @pipepaicol92, y en Facebook, Andrés Felipe Pipe Vargas. Dios los bendiga. Suscríbanse, sigan a la página @cavernalacumbre, en Facebook, en Instagram. Y vengan y disfruten de estos momentos maravillosos que ofrece la caverna La Cumbre. Dios los bendiga.